this all the time. Another party almost every night. High heels and makeup, every week she's on another flight. Goes around, always comes around, that's her own life motto. Sunday California, Monday in Chicago. But it's cool, I'll see you soon. Love loving all my tunes. Beauty walking the streets, a beast inside my room. Can't stay for long, need to write these songs. Work from night then back to dawn. Nothing's right if the feeling's wrong. So she's gone by the break of dawn. A broken heart but a stronger mind. And that girl is what you find. Staying high almost all the time, but kills it every single time. Tipsy off a glass of wine. Louis V shades what she has behind. Burst more deep than her state of mind. Life is just one hell of a ride, but life is what she hated. Love was just a dream. Now she thinks she's made it. Traveling overseas can get me off her mind. She calls me all the time. I always muy buenas a todos, chavales, con todos vosotros, Callejas G80, para Gulli, la entrevista que os prometí en su día aquí, que no le hace falta ni presentarlo ya directamente, el amigo Gaster, caballero, un amigo. Ilustrísimo Callejas, ¿cómo estás? Señor, aquí estamos, y bueno, como dije en su día, es difícil, digamos, hacer una entrevista seria a una persona que es tu amigo, pero bueno, vamos a hacerlo a un poquito inusual. Le he preguntado por cuál empezamos, hemos dicho que por la primera, o sea que por lo menos en Sartén tenemos la entrevista. Y el cual nos dice, primera pregunta que te la hace un suscriptor, Ismaelito-88 Gameplay. ¿Con cuántos años empezaste en YouTube? Uf, ¿con cuántos años empecé? Pues yo la verdad es que no sé con cuántos años empecé. Yo empecé sobre el 2011 o así. ¿Cuatro años? 4 años, sí. Perfecto. ¿Cómo calificaría la calidad de tus vídeos del 1 al 10? El 11 no vale. El 11 no vale. ¿El 12? Difícil me la pone. Bueno. Yo sinceramente calificaría mis vídeos unos más altos y otros más bajos. Los que más editaje tienen y eso pues los calificaría más altos. Pero básicamente por el esfuerzo. Hombre, está claro, no es lo mismo un vídeo que empieza, acaba y sin ningún corte que un vídeo currado y eso. No es lo mismo. En función de las horas que le dedique al vídeo. Correcto, pero sobre un 7 le pondría. Me parece perfecto. Esta es muy buena. ¿De quién empezó la costumbre de decir la palabra cerdúpilo? Sí, sí, cerdúpilo. Cerdúpilo. Pues la costumbre empezó con Iván y yo. Un día, así de coña, ¿no? Me empecé a decirle lo que es cerdo, qué, no sé qué. Y me salió una palabra, en vez de cerdo, me salió cerdípago o cerdípalo. Y dije, adjudicado, cerdúpilo. El siguiente paso ya es registrarla como vuestra. Registrar la palabra. Patentarla. Otro suscriptor, Gustavo Herrera, nos pregunta, ¿irá a Argentina? Yo sé que te está aquí ya, además, por eso la he metido, por eso te la he preguntado. A Alemania no pienso ir más, eso de momento. Por ahora. Por ahora. Pero Argentina sí me gustaría ir, claro. Para Argentina, Chile, México, Paraguay. Saludos para la gente de Argentina y alrededores. Pregunta buena, y esta de un amigo nuestro, de Gralen. Ya me da miedo. Ya me da miedo. Y nos dice, o sea, esta pregunta es de que ha estado atento, de que te sigue al segundo. Te dice, una vez mencionaste que hubieras querido ser arqueólogo, en caso de no estar en este mundo de YouTube. Imagina que te conceden el deseo de serlo. ¿Qué aventuras te gustaría vivir? ¿Qué sitios visitar? Y ante todo, ¿cómo harías tu día a día? No sé, es que es distinto. O sea, supongo que no estaría aquí en España. No estaría aquí en España y además la arqueología siempre, la paleontología, más bien. En fin. Lo que viene siendo los fósiles y eso me gusta mucho. No sé dónde podría estar, aquí, no sé. Sí, sí, estaría. De aquí a Australia o China no tengo ni idea, la verdad. Es que me gustaría. Curioso. Me gustaría Estados Unidos. Perfecto. Pero vamos a hacerte. Voy a pasar al final y luego ya empezamos con la pregunta seria. ¿Sería? Sí, sí. Jonah Bolso, por suscriptor, pregunta, si quedaran solo 24 horas para que terminara el mundo, ¿qué haría? ¿Un blog?
¿Un blog? No sé, supongo que... No tengo ni idea, la verdad. No, hay una pregunta que me han hecho mucho en directo y eso, pero sigo sin saber responderla porque... A ver, tú piensas con maldad. Tú Sí, dices, mente sucia. vale, yo quiero hacer algo malo, porque si se va a acabar el mundo y ser Total, bueno toda tu vida, no te van a tú condenar. quieres hacer algo malo. Robar bancos no te sirve de nada, porque el dinero... El X ahora está ya Correcto. finiquitado. No sé, supongo que iría a visitar a la gente que quiero. Y... No sé, no... Ya Juli, déjame llorar, por por favor. favor. Está buena, ¿eh? Sé que es lo que me va a responder, pero me llamó la atención. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería? ¿Y por qué? En uno de mis amigos. Que sabes lo que voy a responder. No sé lo que voy a responder ni yo. ¡Qué puta madre! En uno de mis amigos. Sí. No sé. Yo pensaba que iba a decir, ¿vale? ¿Por qué? Amigos van forever. Siempre que te preguntan, además, y está más que hablar. Iván y yo somos como hermanos, así que su vida sería la misma que la que llevo ahora. Eso sí, sería prácticamente un Sería cambio de papeles, prácticamente pero no lo igual. sabría nadie. Pero no tengo ni idea, tío. No tengo ningún amigo, a lo mejor elegiría a los que tengan más pasta. Dispuesto a cambiar, siempre Hombre, ya cambiará puesto, mejor. siempre mejor, sí, eso está claro. A ver, otra pregunta que es muy buena. ¿Qué tres cosas aprecias más de una persona? En una persona. Lo primero, la sinceridad. La Correcto. sinceridad siempre. O sea, yo prefiero que me diga, oye, no sea así. O sea, deja de serlo porque es que no me gusta. Yo qué sé. Es raro. Honestidad. Es raro. Honestidad, sí. Siempre tres cosas. Sinceridad. No sé, es que, sinceramente, yo no busco tres cosas de una persona. Yo que sea el mismo y ya está. Perfecto. Pero siendo Aceptamos, sincero, claro. aceptamos. Claro. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? El objeto más raro. Más raro de... Inusual. Inusual, la placa de los 100.000 suscriptores. Tengo un consejo. No. Corte, eso lo corta luego en el vídeo. Por último día, digamos, cerrando ya preguntas de suscriptores, ¿cuál es la decisión más difícil que hayas tenido que tomar en los últimos 2 años? En los últimos 2 años. Decisión difícil. Es muy personal. Es demasiado personal, pero Como vamos. para... Saber quién entra en mi vida y quién no. Creo que tú ya me Sí, entiendes. sí, sí. Pero los suscriptores posiblemente no me entiendan. Y es que hay veces en la vida que no sabes si una persona es tu amigo o no. O va Sí, a lo que va. es algo que con el tiempo siempre se suele responder. Correcto. Vale. Bueno, ahora viene la pregunta buena, por así decirlo, no buena, las que han sido buenísimas, la más seria, vamos a decirlo, La que más está, seria. ¿Más sí, seria que más, sí, esa? no, más seria, eso, ahí varía Ah, incluso, que vale. esta me la he pensado yo, la verdad que Me da miedo, ¿eh? no. Que sepáis que Calleja es muy buen amigo mío, pero a la hora de hacer esto yo me rajo vivo, ¿eh? Me explayo. Primera pregunta, ¿qué cosas te gustaría resaltar de la comunidad hispana de YouTube? ¿Resaltar en plan bien o en plan mal? Bueno, bien, bien. En bien. Es que la mala viene después. Una ¡Hostia! Vale, vale, pregunta. vale. Pues en plan bien, la comunidad española es... No sé. O sea, la comunidad española en sí da mucho apoyo, pero mucho, mucho. Hay suscriptores que nosotros tenemos, están suscritos, pero que no comentan, no hacen, no dan like, tal. Pero luego me he dado cuenta de que cuando están mal, a lo mejor lo pones por Twitter o lo pones por alguna red social, te escriben y te dicen, oye tío, tal, mira, yo no soy de comentar en tu vídeo ni nada, pero estás bien, de verdad, tío. Si se preocupan por ti y eso Sí, se valora más que se sean los valora malos más, momentos sí. que los buenos. Y luego hay gente que está desde siempre, o sea, desde que conoce tu canal hasta el final. Y mucha, mucha gente así, ¿eh? O Se sea... agradece, se agradece eso. ¿Qué cambiaría en la comunidad hispana de YouTube? La comunidad hispana de YouTube tiene un problema, ¿vale? Que es la envidia. Me has quitado las palabras de la boca. Es la envidia, Pero porque, sí, es mira, igual. en Estados Unidos se reconoce a un youtuber, se le reconoce como
como alguien, como un trabajador normal y corriente, como yo qué sé, como un presentador de televisión, a ti te encantaría conocer. Claro, claro. Vale, pero si ese presentador de televisión te dice, me he comprado este Ferrari, tú dices, qué hijo de... ¿Qué Ferrari? ¿Sabes? Pero te sí te alegras por él. Pero hay muchos suscriptores y la mayoría, en general, que dice, qué cabrón, ya me gustaría a mí tener ese Ferrari. Y empiezan a odiarte por las cosas que enseñas, las cosas que te has comprado, que te compra un teclado nuevo y dicen, pero eso, luego te dicen, pero ¿te lo has comprado tú o te lo ha mandado la empresa para que lo enseñe y te pagan? Un poco de envidia y envidia sana, por así decirlo. Claro, ¿y qué más da? ¿Y qué más da que enseñe un producto? Si a mí me gusta enseñar productos y encima de todo, si la empresa me paga, coño, mejor para mí. Es nuestro trabajo. Es un punto que yo resalto mucho por el tema de que los youtubers extranjeros, yo pienso, se apoya mucho entre ellos mismos. Sí, yo la verdad que aquí en la comunidad hispana sí lucho un poco en falta. Eso es. Aquí un poco tanto tienes, tanto vales, por así decirlo. Correcto. En Estados Unidos se... O sea, por ejemplo, KSI enseña el coche que se ha comprado, enseña la casa que se ha alquilado, y los suscriptores dicen, joder, me alegro mucho por ti. Claro. Aquí la mayoría dice que sí, que se alegra por ti, pero hay otra minoría que es súper hater con esas cosas. Uh-huh. Que sí que ve tus vídeos todos los días, que todo lo que tú quieras, pero que no le gusta. Informaros que KSI, pues si no lo sabéis, es un youtuber famoso, es inglés, vive en Londres, sube FIFA, pero el tío, bueno, el que tiene vídeos ya con... El tío se lo curra, para mí. Es un crack. Bueno, tío, la siguiente era, ¿qué opinas sobre la comunidad extranjera de YouTube? Con lo cual ya la hemos respondido directamente. ¿Consejo que le dirías al youtuber primerizo novato que empieza en este mundo? Paciencia. Paciencia y constancia. Y constancia, exactamente. O sea, esos son los dos pilares fundamentales de YouTube, son paciencia y constancia. No podéis seguir. No decir un vídeo diario por el tema de tiempo, si no podáis, no podáis. Pero podéis hacerlo, tiempo que tengáis, vídeo que hacéis. Eso es... Por ejemplo, mira Germán. Germán empezó con un vídeo a la semana. Súper currado. Hace mucha risa. El tío es bueno. Gente que no puede dedicarse a los gameplay. Tiene una cámara y no tiene una capturadora, grábate con la cámara haciendo el parguela. Y ya está. Hoy en día en YouTube lo que a nosotros nos mola y a lo que la mayoría de los suscriptores le gusta es haciendo el tonto, tío. La notoriedad es lo que vende, claro. Así decirlo, es que no es... No vas a seguir serio haciendo vídeos. Vale. Hola, chavales, venga, Calleja, ¿qué tal estás? ¡Sí, esta entrevista ha sido una puta mierda! Pregunta buena, que hasta yo me sorprendí cuando la pensé. A ver. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto es ya más que solamente jugar y grabar? Pensado. ¿Has visto? Yo también. Pensado. Pues mira, yo me di cuenta de que para mí YouTube era algo más que jugar y... Bueno, subo el vídeo y ya está. Hay dos cosas, ¿vale? Y una es la parte del dinero. Monetaria. Y el que diga que no está aquí por dinero, miente. Pero también, tampoco es cierto del todo eso. Sí, pero en el trasfondo, por así decirlo, las intenciones, si tú disfrutas y todos disfrutamos, claro. Pero también, digamos, estamos contentos de decir, oye, pues mira, me gusta lo que hago y no estoy tomando... Si yo fuera por el dinero, subiría... 20 vídeos al día. 6 vídeos al día. Por decir algo. Claro, no, pero ¿cómo es? A ver, está claro. Hay que estar ahí. Está claro. Pero yo subo 2 vídeos a cada canal al día. Este fin de semana menos, este fin bueno, de semana no me he relajado. Recuerdo que estamos en la crisis de Madrid, que estamos disfrutando a la bestia, pero oye, hay que estar. Pero cuando llega un punto que dice, hostia, 90.000 suscriptores, hostia, 100.000 suscriptores. Me están llamando por teléfono. Genérica, el evento de Geek's Week hasta ahora, ¿qué te está pareciendo? Me está pareciendo bien. O sea, los dos primeros días fue, bueno, han sido,
Porque en verdad estamos en el día cero. Estamos ya el sábado. Los dos primeros días han sido para mí un poco cansinos, pero no cansinos por el evento en sí. El evento está muy bien, pero no me ha dado tiempo a probar muchas cosas. Pero me han presentado mucha gente, muchos youtubers, tío, o sea, gente que no pensaba yo que iba a ser de esa manera. No sé, me ha parecido agradable. Me parece correcto. Y esta ha sido buena también. Para que no lo sepáis, bueno, los principales ingresos de un youtuber, por así decirlo, están prácticamente los pasos, o bien las reproducciones que tenga, que tienen que hacer muchas, o si tiene algún patrocinador. Esta pregunta orientada hacia los patrocinadores. ¿Cómo valora la asociación, digamos, entre patrocinadores y youtubers en España? Regular. Regular porque muy pocas empresas saben lo que es colaborar. Porque, ¿cómo te lo explico? Una empresa quiere que anuncies su producto, pagarte y fin. Y cuanto menos te paguen, mejor. Y para ellos. Te pagan mejor, claro. Pero, ¿qué relación tienes con esa empresa? O sea, vale, es frío. Yo, por ejemplo, luego con la empresa, me paga, vale, al día siguiente anuncio el mismo producto de la misma categoría de otra empresa, me paga. Okay. Sin embargo, si la primera empresa me dice, oye, queremos fidelidad, mira, te vamos a enviar una camiseta, te vamos a enviar merchandising, ¿sabes? Sí. Cosas de productos de ponerte, te vamos a enviar unos auriculares para que en los vídeos salgas con ellos, te envían cosas gratis, ¿sabes? Y tú dices, vale, yo lo utilizo, te doy, o sea, la gente que te ve va a querer comprar tus productos, más si son buenos. Claro. Yo lógicamente no voy a decir un producto es bueno si no es bueno. Sí, bueno, claro está. Más doy fe de que muchos productos, de para hacerle review, no lo ha hecho por la calidad. Hay muchas reviews que he rechazado. Compañera, hemos terminado. Algo que decir, algo que... Pues hemos terminado porque tú quieres. No, tampoco, que nos están esperando también en el evento hoy, que hemos quedado. Eso no es la idea. Pues...